Se nos ocurre que por los alrededores de la noticia de la semana hay un par de aspectos que llamativamente pasan más bien inadvertidos. Hablamos de la detención de José Pedraza, naturalmente, y en simultáneo de su número 2, el 1 y el 2, lo cual es un hecho inédito. Un primer reflejo fue constatar que, al revés por completo de lo sucedido hacía muy poco con el apresamiento de otro jerarca sindical, la caída en desgracia de Pedraza no le movió un pelo corporativo a nadie. Es cierto, el Momo Venegas tiene detrás el apoyo explícito de Duhalde, o en realidad a la inversa, y sus contactos y amistades en el núcleo duro de la burocracia cegetista son mucho más profundos que los del cabecilla de la Unión Ferroviaria. Además, las andanzas de quien dirige a los trabajadores rurales son investigadas por un juez como Yarvide, del que siempre rigen sospechas en cuanto a su independencia de accionar, sumado a la propensión que tiene por los impactos mediáticos. Muy por el contrario, Susana Wilma López, la jueza de instrucción que lleva la causa del otro adefesio, es considerada en forma unánime como una magistrada de trayectoria intachable y excelencia profesional. Pero nada de todo esto fue lo esgrimido centralmente para interpretar que al Momo salieran a defenderlo ipso pucho, mientras Pedraza ya manja cómo se prueban las pilchas que dejará. No fue eso. La centralidad analítica fue que en un caso hay la mafia de los medicamentos y chau. Y que en el segundo rige un asesinado, provocando entonces que los códigos de solidaridad intermafiosa tengan, aunque sea, la prevención de convocarse a silencio. De ahí se saltó a revolver, sin necesidades de mayor esfuerzo investigativo, por supuesto, en el descomunal nivel de vida del sindicalista Pedraza. Su vivienda en Puerto Madero, a varios miles de dólares el metro cuadrado, su declaración de que gana apenas 25 mil pesos por mes, su reloj o sus mersas apliques de oro, no importa. Es un tema que debería conducir a la pregunta de si acaso es casualidad que estos descubrimientos vean la luz solo cuando hay un avatar judicial de por medio. Verbigracia por el porqué de que nunca revisen el origen de la fortuna de empresarios varios, definidos formalmente como tales. Y que por lo tanto redirecciona a los siguientes interrogantes complementarios. ¿Se trata de destruirlo a Pedraza porque se lo merece? Y claro que se lo merece. ¿O de asentar la construcción de discurso sistémico contra cualquier cosa que simbolice actividad gremial, sindicatos, sindicalistas, corrupción anclada únicamente ahí? Como dice Daniel Santoro, el artista, si el negro Hugo Moyano, ya sea por negro o por Moyano, viste alguna vez un Armani, que tampoco encima, todos se preguntan de dónde sacó la plata para comprárselo. Pero a cualquiera de los que visten 150 trajes de esos y a quienes solamente dedican notas sobre sus internas y miradas institucionales, nadie les pregunta nada. Es lo que se llama derrota cultural, en un punto. Sindicalista, sospechoso a priori. Empresario, dispensado a priori. Tómese el párrafo precedente como paréntesis ad hoc, porque estábamos en aquello de que la diferencia con las circunstancias de Venegas y Pedraza, o entre Zanola y Pedraza, ya que estamos, es un muerto, un asesinado.
Mariano Ferreira. O sea que la mafia de los medicamentos es un episodio secundario porque no hay un muerto comprobado. Si le dieron una droga vencida o falsa a un enfermo de cáncer es un dato aleatorio, porque lo válido es compararlo con un asesinato político. Alguna gente del Partido Obrero, donde activaba Mariano, fue casi la única que habló de esto. Y no interesa si lo dijeron porque su posicionamiento jurásico les impide soportar que la justicia burguesa mande presos a quienes denunciaron como los asesinos de su militante. Los trotskistas, o estos troscos, podrán equivocarse y vivir afuera de la realidad compulsivamente en torno de las recetas para los males que denuncian. Podrán ser o semejar a una secta, podrán confundir al enemigo, podrán ser funcionales a la derecha, podrán laborar, continuar siendo el 0,0 de los votos durante toda la vida. Pero son útiles para alertar sobre variados diagnósticos sin los cuales el escudriño de las contradicciones en los procesos históricos como este, que requieren acumulación de fuerzas populares, sería más pobre, más aguachento, más cínico, inclusive. El segundo elemento desatendido tras la detención de Pedraza, y esto será, como adelanto, parte importante del programa de hoy, es ante qué se está, o podría estarse, a propósito del modelo gremial dominante desde el fondo de los tiempos. Y si se habla de eso, se lo hace también de las oportunidades que ofrece el presente político. No habrá quien crea, es de imaginar, que la sucesión de problemas, no solo judiciales, afrontados por tamaños caciques sindicales, es ajena a un clima capaz de habilitarlos a los problemas que tienen. Una temperatura apta para animárseles. A fin de deducirlo, basta con sacar cuentas de cotejo. Años y años de intocabilidad, de protección absoluta, de enfrentarse como mucho a las denuncias de minoritarios opositores internos, de alianza fácil con el empresariado, con sus prebendas repugnantes a cambio de conformar a las bases, de complicidad de los emporios periodísticos, no fuera cuestión de que se creara un ánimo agitador. Años y años. ¿Y qué? Resulta que de golpe y porrazo tienen que dedicarse a buscar pullovers para taparse las esposas delante de las cámaras. ¿De golpe? ¿No será que, tan de a poco como sin pausa, se les corta el carretel por la persistencia de un sistema demoliberal, pero al fin y al cabo un tanto más atento en los pudores republicanos? ¿No será que hay un modelo, una voluntad, o como quiera llamársele, que franquicia tocarles el trasero? Es paradójicamente atractivo, aleccionador, que los medios de comunicación preponderantes anden regodeándose casi con las desventuras de los Venegas y los Pedraza. Justo ellos, los medios, que a la par de la connivencia con los amos gremiales vivieron cuestionando a sus patotas en forma innominada, deben dedicarse ahora a recabar en sus lujos asiáticos y su defecar en los derechos de los trabajadores. Lo vertebran ellos, los medios, a través de señalar la confabulación general y particular del oficialismo con ellos, los oligarcas sindicales. Disponen objetivamente de parte de la razón. Pero la parte de la razón faltante es que, por carácter transitivo, el oficialismo no es el violador institucional declarado por ellos, los medios, porque si lo fuera, no se explica cómo pueden ir presos los socios del kirchnerismo.
¿Los problemas de la corporación sindical empresarial exceden al ámbito de la justicia, aunque sea veraz que es ahí donde sufren las complicaciones mayores? ¿Ya hay una lucha de agrupaciones venidas de abajo que se hace lugar entre bandas despóticas con el subte? Y con reconocimiento jurídico, más allá de que algunos métodos sean ampliamente discutibles. Ya hay la exigencia internacional de que se admita a la CTA como un actor de pleno derecho, más allá del papelón que pasó la CTA en su proceso electoral. Ya hay, en síntesis, que el modelo de sindicalismo meramente estatalista, conservador, violento, corrupto, entró en disputa, una disputa poco menos que neonata, todavía imperceptible. Pero tampoco se creía que habría forma de enfrentar a Clarín, si es por eso. O de que pudieran casarse los homosexuales, o de restatizarse las jubilaciones. No hay más destino que el que se quiera construir, pero para eso es imprescindible acertarle a la caracterización del momento histórico. Si se piensa que las desdichas de tanto pandillero es casualidad, son casualidad, estamos fritos. Si se juzga que responden a que cambiar algo para mejor es posible, estamos para adelante.